En este momento tenemos el placer de encontrar, es el doctor Guido Rafael Baca, porque acaba de completar un doctorado. ¿Qué es lo que significa para usted este logro académico? Este logro de graduarme de doctor aquí en la universidad ha sido el mejor de mis sueños. Gracias a mis padres, mi familia, Dios y la verdad pues a la universidad que me ha abierto las puertas, que para mí es una de las grandes universidades y una de las grandes pioneras en poder abrir las puertas a los que en realidad se dan la oportunidad de buscar la superación académica. Bueno, estamos hablando de un tema de mucho interés, los negocios. Es importantísimo para cualquiera en el mundo. ¿Cuál es su consejo fundamental para ellos? Primeramente, yo pude entender de que a través de esta hermosa profesión, administración de empresas, pude conocer la importancia que se mueven hoy en día los negocios en el mundo entero. A medida que se ha ido globalizando, el mundo se ha vuelto tan competitivo. Y es así que, gracias a los grandes consejos de la universidad que pues vinieron hacia mi persona para poderme asesorar, pude entender de que el mundo se mueve a base de los negocios. El mundo se mueve a base del comercio. Y para eso necesitamos un administrador. Y si el administrador está totalmente capacitado, yo creo que puede llegar a ser un buen funcionario. Podemos hablar desde un administrador de familia, podemos hablar de un administrador de un negocio, podemos hablar de un administrador de una comunidad, de cualquier organización de alguna comunidad. Y por qué no hablarlo, poder incluso llegar a ser un buen presidente de algún país, de alguna nación, porque la administración es importantísimo en donde tiene enfocado directamente a saber planificar, a saber organizar y a saber dirigir, controlar los objetivos que tiene en su mente y en su corazón. Eso de verdad es importantísimo. Y yo imagino, por ejemplo, que usted creció ya bastante después de sus estudios, su doctorado en esta área de la administración de empresas. ¿Qué es lo que va a aportar cuando llegue ahí, a su país, a sus comunidades, en Ecuador? Pues si bien es cierto, mi gran doctor, pues yo también estoy muy agradecido de su valiosa información, de su gran aporte que también está dándonos a todos los estudiantes que hemos llegado a hacer realidad este sueño aquí en esta prestigiosa universidad. Yo he planteado muchos proyectos de poder emprender negocios. En el actual momento me encuentro trabajando de manager de una compañía donde le presenté un proyecto de negocio al jefe mío, que me está viendo en este instante, mi gran dueño y empresario, Carlitos Castillo. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar como gerente, como manager de tu compañía, en donde le presenté un proyecto en base a una necesidad y pudimos canalizar los recursos que se los pude plantear y donde me pudo dar el respectivo calificativo de que es posible satisfacer los objetivos con eficiencia, con eficacia. Pudo en realidad comprobarse de que lo que le estaba planteando era un gran aporte para salir adelante, mi doctor. Hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que quisiera tal vez abrir un negocio. Para terminar esta entrevista, ¿y cuál sería su consejo esencial para aquella gente? Yo creo que lo que sí exhorto a toda mi comunidad ecuatoriana, y haga la oportunidad de dirigirme a mi comunidad de Espíndola, en mi lugar donde nací, ese terruñito que lo tengo en mi corazón, a mi gente de mi provincia de Loja, a mi gente de mi bello país y el mundo entero, exhortarlos por favor de que no dejen morir las esperanzas. El mundo se ha vuelto tan competitivo de que hay muchísimas oportunidades de poder salir adelante. Solamente lo que tenemos nomás que es de que demos el primer paso. Y para eso está la universidad, que así como me pudo extender las manos a mí, así como me pudo abrir las puertas a mí para hacer realidad este sueño de graduarme de doctor, también lo puede hacer con ustedes. Busquen ayuda y estamos aquí para poderles dar la respectiva información y obviamente la universidad les va a abrir las puertas para que su sueño empresarial se haga realidad, mi doctor. Son palabras muy alentadoras. Muchísimas gracias, doctor Baca. Muchas gracias, deseo doctor. Mucha suerte, mucho éxito en todo. Muchas gracias a ustedes. La verdad, pues no me queda nomás que decirle a Atlantic International University que, por favor, siga adelante, que nos siga apoyando y que siga creciendo
como lo viene haciendo, y la verdad para mí es la universidad que hoy en día está ganando prestigio, admiración y mucho respeto. Para mí, que Dios lo siga bendiciendo, mi doctor, inmensamente. Muchísimas gracias. Bendiciones a usted también. Muchas gracias, doctor. Gracias.